alternativa de los años 80 en América Latina durante los gobiernos de dictadura que asoló a la región, ¿no? Sí, dentro de unos contextos artísticos más underground, más de la calle, digamos, la represión de la dictadura, de esos años de la dictadura, era muy fuerte y no había cómo seguir haciendo arte ni convencional ni tradicional, sino que había que buscar otras formas, digamos. Como dice tal vez el título de la exposición, de alguna manera, quizás, perder la forma humana. Aunque no estoy muy de acuerdo con perder la forma humana, yo creo que hay un equívoco en esta exposición. Yo creo que más bien es recuperar otra forma humana, no perderla, sino otro tipo de forma humana. Tal vez no la que conocemos, tal vez una forma humana más cerca de los movimientos ecológicos, de los movimientos raciales, digamos, otra forma de interpretación. No existe un perder la forma humana, sino que de buscar otro tipo de forma, y en este caso era buscar otro tipo de forma.